campana y que exploten los guantes en la misa boxística número 10. Vildosa con los colores de Argentina y el lateral derecho en color negro. Castigando abajo rápidamente el bahiense. Apodado La Máquina, me hace acordar a Matisse. Trabajando con la mano zurda al pecho. Lo agarró muy bien Vildosa. Atención. Baldazo de agua fría, la mano derecha. Despabilante. Sin embargo, mete también la diestra. Noel Prín. Apareció Vildosa con todo, Castro Barros. Hinchando por él. Muchísima gente se trajo. Mirá, Fer, para allá. Tremendo, al costado izquierdo nuestro. Trabajando Vildosa con mano izquierda y derecha boleada. 2:10, le resta la vuelta número 1. Comienzo picante de este combate a 4 rounds, Bren. Combate que parece que se puede llegar a terminar rápido, Fer. Sí, se siente. Trabajando contra las cuerdas que dan a Castro Barros. La espalda apoyada contra el ensogado del bahiense. Y fallando no con izquierda firme y derecha. Eso es lo que te iba a decir. No está con la mirada fija, Julio Noel. No está aplomado. Llegó la mano izquierda boleada por parte de Vildosa. Otra vez con la mano derecha. Sentenciado cerca del rincón neutral. Intenta trabajar Joel, pero no puede. Mete la mano derecha. Llega Vildosa otra vez. Vildosa. Escapa Noel. Está muy confiado Vildosa. Pero de la confianza que es positiva, no la que sobra. Está en problemas Julio Noel Prín, trabajando bien Vildosa en este comienzo. Buen cruce abajo, sí. Minuto 12. Llegan las bombas abajo. Y arriba también, trabajando bien Vildosa. Responde Prín. El bombazo derecho de Prín, que le da un segundo de aliento. Toma aire y otra vez Vildosa abajo. Cerca del puesto que da la transmisión en este momento, castigando bien Vildosa, tiene que huir Prín. En problemas con la mano derecha. Y eso es lo que está intentando hacer Julio, salir de ahí, pero parece que no le da el resto físico. La tensión que se la juega a todo nada con la guardia baja, Prín. Fallando y aprovecha bien Vildosa con la mano izquierda. Otra vez lo están sentenciando en el rincón neutral. Logra escapar Prín. Presión perpetua. La pasa muy mal Julio Noel, el de Bahía Blanca. Va Vildosa, izquierda boleada, derecha en punta. Otra vez la izquierda boleada, pero falla. Milagrosamente hizo cintura Prín. Buen upper derecho de Vildosa sobre el rincón rojo. Aguanta Prín, responde arriba. Recibe y resiste de pie. Se va a ir la vuelta número 1. ¡Qué round! Hay que marcar la mano derecha de Vildosa. Va Julio hacia adelante. Trabajando con derecha e izquierda. Otra vez la derecha por parte de Noel Prín. Trabajó abajo, responde Vildosa arriba. Cruce furioso en este inicio del segundo round. Ojos abiertos como el 2 de oro en el público, mirando atentamente. La mirada dirigida al cuadrado negro en la Federación Argentina de Box. Y La Máquina, que le quiere dar arranque, ha mostrado algunos destellos de boxeo en este segundo asalto, pero se le va a complicar, me parece, porque veo sangrado nasal. Llega con el upper Vildosa, otra vez lo repite, entró como 3-4 veces, nuevamente se filtra el upper. Es un cohete la mano derecha por parte de Vildosa. Responde Prín, lo movió con derecha. Derecha plena, tremenda por parte de Vildosa en el centro del ring. Y se cruzan los dos, Bren, se la juega todo nada. La potencia Vildosa que tiene en esos puños, que no le ha podido sacar frutos en su debut ante Espinosa, que hoy también estará también sobre la lona. Pero hoy está dando un monólogo. Sí. Fer. Entran los upper muy bien. El cruzado izquierdo ahora para completarlo. Quema abajo. Perfora arriba. Nuevamente abre con el upper derecho Vildosa. La espalda apoyada de La Máquina contra las cuerdas que dan a Rivadavia. No puede salir de ahí. Sentenciado contra el encordado, la mano de Vildosa lo sentencia con mano derecha, con mano zurda. Es todo de Vildosa, Bren. Absolutamente todo. Hace un rato te lo definí como un monólogo, Fer.
derecha, entra la zurda también. La pasa muy mal Julio Noel Print. Yo creo que el Rincón debería replantear si debe seguir. La mirada atenta también de Zoraire, la tercera persona arriba de cuadrilátero, cuando entra muy bien con una zurda abajo Mendoza. Está muy errático Noel. Sí, upper derecho de Mendoza, responde Noel igualmente. Lo pone contra las cuerdas ahora. Guapo, infla el pecho y va a buscar cerrar de correcta manera el round número 2. 40 segundos finales. Sin embargo, otra vez el ataque permanente de Mendoza, doble derecha. Atención que se movieron las piernas. Estamos cerca de la definición, ¿eh? Veo sangre en el rostro de Mendoza, pero sospecho que es de Print, de Noel Print. El público calienta por Mendoza. Se ponen de pie en las gradas y Mendoza llega con la mano derecha al timekeeper y los 10 finales. Castigando a puño limpio y a cara descubierta recibe Print y chorrea la sangre de la nariz. Otra vez la mano derecha por parte de Mendoza. Tremendo cierre y sangre bueno en el rostro. Ahí estábamos revisando las imágenes del equipo de Tays Sport Play con Giuliano Giorgi. Mirando atentamente, pero no vimos cabezazo. Sangre en las fosas nasales de Julio Noel Print. Sí, esa que complica para tomar oxígeno. Sí. Abre la boca por momentos como pez fuera del agua. Buena derecha por parte de Mendoza. Otra vez llegó con el upper. Atención que se prende Print. Guapo a intercambiar. A cara limpia y puño potente. Responde Mendoza. Lo pone contra las cuerdas. Llega mejor el boxeador que tiene una sola derrota en su récord, el de Lomas de Zamora. Y está muy bien Mendoza, probando distintos ángulos. Responde Noel Print. Desde la esquina azul intentan subirle el ánimo los del gimnasio Belgrano Bots a la máquina. Dale Julio, que no quiere más, le dicen. Son muy potentes las manos boleadas por parte de Mendoza. ¡Otra derecha tremenda! Le hizo mirar los focos. Lo pone bien contra las cuerdas que dan a Rivadavia, castigando con doble upper, boleado izquierdo y se mete en su aire. Sí. La cuenta de protección que se apiada del boxeador bahiense de 31 años. Y me parece que podría haber llegado antes también. Esta cuenta que era totalmente necesaria, no sube el médico, pero está muy lastimado Julio Noel Print. Y rápidamente fue a buscar el abrazo, Bren también. Está agobiado, agotado, rendido prácticamente. Pero su corazón es más grande y se prende a intercambiar. Y Mendoza nuevamente con mano derecha. Otra vez con la zurda, atención, se viene el knockout, ¿eh? Se viene el knockout, sí, mete Zoraire y no va más. No va más, ya no daba para más tampoco. Se pone de pie, es un hervidero la Federación Argentina de Box. Nos preparamos para el fallo de la pelea. El árbitro Mariano Zoraire detuvo el combate cuando corría 1 minuto 53 segundos del tercer round. Ganador por nocaut técnico 3 de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Nicolás, el rey de la selva. Primera victoria en el récord de Nicolás Mendoza. Señoras, señores, tomen asiento. Estos boxeos de primera.